Ya, muy bien. Creamos acá el proyecto. Creamos una actividad en blanco. Siguiente. Nombre del proyecto. Vamos a poner acá sesión 09. El nombre del paquete. Se me ocurre ya. Aplicaciones.móviles. La ubicación de mi proyecto, el lenguaje que voy a usar, Java. ¿Y qué versión elegimos? 4.4, ¿no? Ya. Y acá incluso te dice, ¿no? ¿Qué nos indica ahí ese muchacho en la parte inferior? A ver, poniendo a prueba su básico 57. Que hay 95% y algo más de dispositivos corriendo bajo esa versión, ¿no? O sea, tienes bastante público, ¿no? Entonces, de acuerdo a la versión, de acuerdo a tú ya tienes varias alternativas. Es que es así, pues primero tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que ver cuál es tu público objetivo para que de acuerdo a eso puedas desarrollar tu aplicación, ¿no? Ya, no se burlen, por favor, está ahí cargando. Está demorando así como cuando a veces nos demoramos al desarrollar nuestras actividades, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Está bien? Ya, a ver. Y tengo que cancelar ahí. Entonces, la práctica me da.
caso todavía está actualizando, te voy comentando. Mira, en la parte superior, acá usted debe meter dos pestañas. Sí. Ya. Hay un archivo, la pestaña mediactivity.java. ¿Cierto? Sí. Y el otro es como que invertido, activitymain.xml. Sí. Ya. Si ustedes verifican, ingresan cada pestaña, el punto Java, que es el código. Y seguramente la gran parte, bueno, por ahí les resulta familiar el esqueleto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? El esqueleto de este código, ¿no? Ya, y si ustedes van al archivo XML, es la interfaz gráfica. ¿XML? Sí. ¿Está bien? Estamos, ¿no? Ahí dos pestañas. Pestaña 1, pestaña 2. ¿Está bien? Estamos, ¿no? Ya. Ahora lo que van a hacer es ubicarse en el archivo XML. Ya. ¿Está bien? Ya. Ahí le va a aparecer probablemente dos cuadros, un fondo blanco y un fondo azul, ¿no? Ya. En el fondo blanco ustedes van a arrastrar los componentes que quieras mostrar en tu aplicación. ¿Ya? Y la diagramación ya se va reflejando como una especie de vista previa, pero solamente la diagramación es el que aparece de color azul. Ya, pero miren, ahora explico. En la parte izquierda hay una paleta, dice, ¿no? ¿Está bien? Ya. Dice common o común. Dentro de él hay una opción que dice text view, etc. Ya. Dentro de la pestaña, dentro de la categoría common, de común, hay una opción que dice text view. Ya, ese text view no es nada más que un label, lo que hacíamos en un G-Frame. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ya. Entonces, por ejemplo, vas a arrastrar dos text view en el área blanca. Recuerda que esa área blanca es tu formulario. ¿Ya? Esa área blanca es tu formulario. ¿Está bien? Ya. En esa área blanca coloca dos text view, uno debajo de otro. Arrástralo, como si fuera esos text view son labels, son etiquetas. Sí, dos. Eso dependerá de lo que ya tú vas a hacer como aplicación, ¿no? ¿Está bien? Pero por acá voy a colocar, dice text view 1, text view 2. Ya, esos son etiquetas. Pero ahora el costadito de cada text view voy a colocar cajas de texto donde vamos a ingresar valores. Anda la propiedad abajo de cómo dice text. ¿Ya? ¿Está bien? Y ahí, por ejemplo, vas a usar la opción que dice, por ejemplo, texto plano, plain text. Plain text, ¿ves, no? Sí. Ya, plain text, ya. Coloca acá. ¿Y qué nombre se coloca aquí? Dos plain text. Una cosadita del otro. ¿Qué nombre dice? Name. Name, algo así, ¿no? Nada más. Ya es, ahorita lo cambiamos, pero algo así, ¿no? ¿Está bien? En otras palabras, más o menos recordando lo que guiaba, ¿esto qué son? Etiquetas. ¿Y esto qué son? Cajas de texto. ¿Está bien? Ya, debajo de él quiero colocar botones. Y ahí tienes un icono. Button, ¿no? Ya, coloca ese icono button. Dos. Abajo. Por ejemplo, ¿no? Acá. Button 1. Button 2. Ya, a ver, dos. ¿Aló? ¿Sí? Yerita, estoy ocupado, por favor, me llame por el punto, ¿ya? En la tarde, gracias.
Ya, muy bien. Ya arrastraron. Ya, ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre, una etiqueta, ¿ya? A ver, dale clic en el primer text view. Clic nada más. Y en la parte derecha va a aparecer su barra de propiedades. En la parte derecha. ¿Ya? En la parte derecha, sí, este panel lo puede cerrar. Y va a aparecer su barra de propiedades, ¿no? Estamos, ¿no? Ya, hay una propiedad que dice text. ¿Está bien? Ahí en la propiedad text, por ejemplo, supongamos, ahí coloca, vamos a poner acá, supongamos, dile, imaginemos apellidos. ¿Ya? O sea, para que en lugar de text view, uno que se vea como apellidos. Y para el otro, dale, en lugar de apellidos, dale nombres. Por lo tanto, debería estar quedando algo así como apellidos y debajo del nombres. ¿Está bien? Ya. Esa es la propiedad text. O sea, la propiedad text indica el texto que se va a mostrar en pantalla. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a ubicarnos sobre la caja de texto, sobre la primera caja de texto. Ya, sobre la primera caja de texto, ¿está bien? Ya, ¿tienes la propiedad qué? La propiedad text, ¿sí o no? Ya. En la propiedad text vamos a dejarlo en blanco. Lo borramos, ¿ya? Y lo mismo lo vamos a hacer para la otra. Deben quedar acá dos cajas de texto. ¿Ya? ¿Está bien? Y de la misma manera aplica la propiedad text para los botones. Por ejemplo, el botón aceptar, el primer botón debe decir aceptar. Y el otro botón que diga, por ejemplo, salir. ¿Ya? Apellidos, nombres. ¿Ya? Apellidos, nombres y por ahí dos botones, aceptar y salir. ¿Ya? ¿Está bien? Ya está, ¿no? Así debe estar quedando. Apellidos, nombres, su caja de texto y los botones. ¿Está bien? Ya. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, por eso tiene la misma dinámica que Java. Por ejemplo, yo quería programar a un botón para que haga algunas operaciones, algunos cálculos. ¿Qué hacíamos? El primer paso era asignarle un nombre a cada caja de texto y a los botones. ¿Por qué? Porque la caja de texto almacenaba valores variables y los componentes a los cuales se iba a programar eran los botones. Entonces le asignábamos un nombre especial, ¿no? Por ejemplo, a las cajas de texto el prefijo TXT, los botones BTN, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Ya. Ahora, algo similar lo vamos a hacer con las cajas de texto. No es necesario asignarle un nombre especial a los TextView, o sea, a apellidos y nombres. ¿Por qué? Porque no son componentes que van a ser programados, son textos nada más. Por lo tanto, lo vamos a dejar con el nombre por defecto. Sin embargo, si tú deseas, vamos a asignarla. Por ejemplo, dale clic acá, clic donde dice apellidos. ¿Ya? Hay una propiedad ID, arribita, la primera propiedad, ID. ¿Sí o no? Ya. ¿Está bien? Bueno, acá en Android como que varía un poco el prefijo, pero no es obligatorio considerarlo. Por ejemplo, acá en Android consideran que el prefijo para las etiquetas debe ser TXT, así, TXT, apellidos. A ver, ponle ese prefijo, ese ID. Y para nombres, dale TXT, nombres. Estamos hablando de cada text view. Ya, de cada text view.
la idea. Ojo, ¿es obligatorio el prefijo? No. Depende de ti. Por último, le das A de apellidos, N de nombres. ¿Ya? Ya. Ahora, el ID de la primera caja de texto. El ID de la primera caja de texto se usa el prefijo EDT. O sea, EDT, apellidos. El otro será EDT, nombres. O sea, usan el prefijo EDT. Repito, ¿es obligatorio o no? ¿Ya? El ID. De la caja de texto ya. Ojo, para las etiquetas, TX de apellidos, TX de nombres. Para la caja de texto, EDT de apellidos y el otro EDT de nombres. ¿Ya? EDT. EDT. La última letra, te vas a recordar fácil. La última letra de Oré. La cuarta letra de Valdivia. Y te quiero. Ya está. ¿Está bien? Ya está. EDT. Ahí ya te recuerdas. Los botones BTN. Se mantiene como Java. BTN, ¿ya? Dale BTN aceptar, BTN salir. Sí, BTN. Sí, por ahí, muchachos, no nos queremos complicar con los nombres. En realidad, queda a tu criterio los nombres, ¿ah? No hay necesidad de usar esos prefijos. Pero sí es relevante que recuerde esos nombres. Ya, bien, a ver, comentamos, si por alguna razón, ojo, si por alguna razón de repente estas ventanas yo las cierro, ¿está bien? Si por alguna razón esta ventana la cierro, ¿está bien? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Mira, a ver, entra a la carpeta, acá arriba dice App, entra a la carpeta Java. Ya, entra al paquete que tú has creado al momento de crear tu proyecto, aplicaciones móviles, y ahí va a estar el archivo MayActivity, o sea, el punto Java. Si por alguna razón lo cierra, qué sé yo, ¿no? ¿Y dónde encuentro el archivo XML? Si por ahí también lo cerré. Entras a la carpeta res, acá, la carpeta principal. Res viene de resource, de recurso. Ya. ¿Está bien? Entras a la carpeta la YAW. Y ahí está el XML. Todo, siempre van a mantenerse esa ubicación, ¿ya? Para poder ubicar en cualquier momento. Para ubicar en cualquier momento esos archivos.
apellidos. Nombres. El primero será TXT de apellidos. El otro será TXT de nombres. Las cajas de texto en blanco. Vamos a ponerle acá EDT de apellidos. EDT nombres. El primer botón será acá aceptar. Salir. Ya, acá BTN aceptar. BTN salir. Ya, muy bien. Listo. Hasta ahí ya tengo ya mi formulario, que luego vamos a ir mejorando todo eso, ¿no? Ya, ven. Ya, estamos acá en el formulario, ¿verdad? Ya, miren por favor, a ver, vamos, vamos aplicando de todo un poco, ¿ya? Por ejemplo, fíjate aquí, ¿ya? Tenemos todavía tiempo razonable, a ver. Ya, a ver, ojo ahí, ¿ya? Miren. Por ejemplo, hasta ahí, como ustedes ven, estoy elaborando un formulario, pues, un activity en blanco, que no tiene propiedades alguna, no tiene formato. Ya, por ejemplo, a mí me interesa darle un formato especial a este formulario, a esta activity, ¿no? A esta actividad, a este activity. Entonces, para poder darle formato a este formulario, tenemos que hacerlo con código. Con código XML. Ya. Para eso, en la parte inferior derecha, hay una pestañita que dice text. Miren el código que el sistema ha generado, ¿no? ¿Cuántos bloques de código hay? Separado por una línea en blanco. Como ves, hay probablemente, veamos a ver, bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques de código. ¿Por qué 7? Mira, hay 6 componentes, 2 etiquetas, 2 cajas de texto, 2 botones, 6. Y hay un bloque más, ¿por qué? El primer bloque, que es la matriz, este primer bloque que está entre, en mi caso, en la línea 1 hasta la línea 7 aproximadamente, son las propiedades que representa al fondo de la actividad. Al fondo, ¿está bien? Ya, de acuerdo, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, a mí me interesa ir aplicando algunas propiedades. ¿Está bien? Quiero ir aplicando algunas propiedades al fondo. No me gusta ese fondo blanco. Entonces, ¿qué hago? Ubiquemos el puntero dentro del primer bloque, entre la línea 1 y 7. Por ejemplo, antes de la línea 7. Ahí. Justo ahí. Antes de la línea Tools. En el primer bloque. Estamos ubicando el puntero en el primer bloque, que representa la actividad en sí, al fondo. ¿Está bien? Ya, por ejemplo, quiero aplicarle un color de fondo. Uso la propiedad background. Acá está, mira, vas tipeando nada más, el sistema te va saliendo, te va mostrando ya la ayuda. Eliges ahí Android 2 puntos background. Y ahí vas a colocar el color. ¿Está bien? Colocas el símbolo, el numeral. Y colocas bajo el sistema hexadecimal. En el orden de rojo, verde y azul. ¿Está bien? Por ejemplo, de 0 a 9, ya sabemos, de 0 a 9 y desde A hasta F.
Sistema hexadecimal. De 0 a 9 y de A hasta F. A es 10, B 11. ¿Está bien? Ya, entonces, por ejemplo, en ese orden. Rojo, verde y azul. Quiero ver rojo. 0, 0. Se me ocurre. Quiero verde, supongamos, F, F. Quiero azul, 0, 0. Y más o menos en la parte derecha ya tiene la vista previa. No te gusta, puedes combinar colores. Es como una pintura, pues, donde tú vas combinando colores. ¿Está bien? Ahora, si por ahí no quieres evitar estar tipeando los códigos, tranquilamente, muchachos, vas a internet, le dices código de colores, anda. Código de colores, y vas a tener una diversidad de combinaciones de números para obtener un determinado color. ¿Está bien? Anda a Google, ponle código de colores, nada más. Así, código de colores. ¿Está bien? Código de colores hexadecimal, para que veas ahí distintas combinaciones y obtener un color. Esa línea lo copias, lo pegas. ¿Ya? Esa línea lo copias y lo pegas. ¿Ya? ¿Ubicaron, no? Ve a internet ahí tiene, ¿no? Tantos colores ahí. Entonces mejor buscas el color directamente y copias, ¿ya? Ya, está bien, ¿no? Ya, ahora mira. Solamente me estoy limitando en cambiar de colores. Ya, nosotros queremos ejecutar. Ya, queremos ejecutar, ojo ahí. Queremos tener una vista previa de la aplicación. Claro, no hemos programado nada todavía hasta ahora. Pero queremos tener acceso a la vista previa de la aplicación. Ya, más o menos para tener una idea de cómo va a salir en un dispositivo móvil. No quieren el tema de la actividad. No se puede hacer inversión en algo que hay.
¿Recoja o no recoja? A mí me puede dar, aparte de las 15 tarjetas, dos tarjetas. ¡Ay, genial! ¡Qué buen corazón! ¡Si lo hubiera hecho para ti, tú eres! ¡Sí! 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 Igual todo es para el sorteo.